Bueno, ni siquiera sé si nací, porque en realidad mi mamá siempre ha sido una mujer con una gran capacidad para la ilusión y para escaparse y para la distracción. Y ella no recuerda mucho mi nacimiento. Alguna vez que yo le pregunté, oye, ¿cómo fue mi nacimiento? Me dijo, pues yo no sé, porque yo me había ido de cacería con tu papá en Francia. Entonces, yo creo que nací en su cama en París o quizá en un hospital, pero tampoco sé en cuál. Y creo que ella me contó, eso sí, me contó que cuando nací ella tuvo una enorme angustia, mucho más que con sus otros hijos, con Kitzia, mi hermana, y con Jan, mi hermano, que conmigo sí sintió que algo le iba a pasar o que algo me iba a pasar y que sintió, que lloró muchísimo. Yo digo, has de haber llorado porque estaba yo muy fea, muy gorda, como un jitomate. Dice, no, tuve una gran angustia por ti. Y luego nosotros venimos, mi hermana Kitzia, mi madre y yo, viví mis primeros años en Francia, y venimos realmente por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Y fue entonces cuando yo descubrí que mi mamá era mexicana, porque no, yo no sabía, siempre con mi mamá hablábamos en francés y no sabíamos. Yo no sabía ni que México existía. Yo llegué a un país maravilloso, un país en que había pilas de naranjas en las esquinas de las calles, en que la gente era muy dulce, las calles muy barridas. Fue la única ciudad en que la misma gente barre y riega la calle. Eso me conmovió mucho, aunque era yo una niña, pues, de 8 años. Y luego, luego, creo que mi hermana y yo nos adaptamos. Vivimos en una casa como un castillito en la colonia, en la calle de Berlín, que no sé ahora, creo que es la colonia Juárez. Y allí vivimos con nuestra abuela, que era una abuelita, Lulú, amor, bueno, Lulú Iturbe de amor. Y Lulú Iturbe tenía unos vestidos muy zancones, que a mí me llamaba mucho la atención porque yo había dejado una abuelita muy clásica de chongo blanco. Bueno, pero lo que para mí fue muy espléndido fue descubrir el sol en México. Para mí fue, yo creo que el primer gran deslumbramiento de mi vida. Eso y la gran bondad de la gente y de la gente en la calle, y luego los miles de perros callejeros de los cuales tu marido, Silvia, Carlos siempre hablaba, recuerdo que nos juntábamos y hablábamos de las manadas de los perros callejeros en la calle, todos detrás de una sola perra. Y después me hice periodista, muy chiquita, bueno, yo era muy chiquita, cuando me inicié en un periódico que se llamaba El Excelsior, y de ahí para El Real, y ahora ya tengo dos nietos, güeritos, y dos gatos, uno que se llama Gazpacho y una gatita que se llama Silvana. Elena Poniatowska, la escritora, la periodista, siempre parece una chica de sociedad que está haciendo divertimentos y juegos literarios y termina siendo una escritora de temas sociales y políticos. Comenzó su carrera escribiendo Lilus Quicus, la historia de una niña inocente. Continuó con libros de entrevistas como Palabras Cruzadas,
Flor de Lis, con Hasta no verte, Jesús Bueno, mío. fíjate que antes hice un libro horripilante que estaba en una revista donde, bueno, yo me sentía muy halagada porque estaba ahí Jaime Torres Bodet. Se llama la revista Panoramas, que la hizo un trotskista, Víctor Alba. Y yo hice una sátira sobre los intelectuales que se llamaba Si tú me lees, yo te leo. Entonces los convertí en dos personajes griegos, me lees y te leo. Y era una obra de teatro con 180 escenas. ¿Te imaginas? Se hubiera puesto a lo largo de ¿De cuatro días cuántos? de estar sentado en una butaca. Pero fue una cosa, para mí fue la tercera cosa que escribí y me dio mucho gusto que me lo publicaran. Yo me sentí así la divina garza de que me hicieran caso. Elena, también escribiste La noche de Tlatelolco y tu último libro es Luz y Luna, las lunitas. Ajá. ¿Estamos correctos? Sí. O me fallan No, 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 no. muchos, me faltan Bueno, hay muchos. otros, hay unas cartas de un amor muy triste, como son todos los amores que se respetan, que es la querido Diego, te abraza Kiela, sobre la relación de Diego Rivera con la única mujer con quien tuvo un hijo, que fue Angelina Bielova, Angelina Belov, una rusa blanca, que lo quiso mucho y lo mantuvo en París, y a quien él abandonó porque se aburrió de París. Quiso regresar a México, le dijo, te voy a mandar el boleto para que te vengas a alcanzarme. Pues no le mandó nada y ella, a través de Juan Gris y Ángel Sárraga y otros pintores de la época, consiguió el pasaje para venir a México. Llegó a México, le dijeron, va a estar Diego Rivera en Bellas Artes. Entonces ella fue a Bellas Artes y se paró justo donde está el pasillo de Bellas Artes para que él la viera al salir. Ella ya sabía que estaba casada con esa fiera, esa pantera de Lupe Marín. Y entonces cuando pasó Diego, no la reconoció. Entonces a mí me pudo tanto eso que empecé a escribir las cartas que yo creí que Angelina Beloff le hubiera escrito a Diego Rivera. Pero todo basado en una biografía que hizo un comunista, después anticomunista, Bertram Wolff, que se llamó The Fabulous Life of Diego Rivera, que es un libro que yo estaba leyendo justamente para hacer un prólogo para dos novelas de Lupe Marín, La Única y Un Día Patrio, que nunca se han vuelto a publicar y que son dos novelas interesantes y chistosas, bueno, bárbaras, como todo lo que hacía Lupe Marín. ¿Qué tan bien conociste a Diego Rivera? No lo conocí, lo fui a entrevistar, pero en mi casa abominaban a Diego Rivera, porque pintó a mi tía Pita Amor desnuda y fue un gran escándalo. La familia se escandalizó. Sí, pero como si el único que tuviera la culpa fuera Diego Rivera, porque como, y Pita decía cosas muy chistosas, siempre estaba con tos y decía, ay, ¿será que me dio gripa desde que posé para Diego Rivera? No se me ha quitado esa cochina gripa. Pero ella posó, ella es cómplice. Y le hizo un retrato horripilante, toda rosita, con los ojos como él los tenía, así como de sapo caídos. Y luego decía abajo, yo soy la poetisa Guadalupe Amor. Y esto inauguró una gran exposición retrospectiva de Diego Rivera, en la que a la que fue Miguel Alemán. Y Pita, con su abrigo de pieles, se paró junto al cuadro. Y entonces le dijo al presidente, a Miguel Alemán, esto, presidente, porque es muy así teatral, más que un retrato del cuerpo, es un retrato del alma. Y entonces le dijo, ay, pues qué almita tan sonrosadita tiene usted. Entonces ella era una mujer que fue de escándalo en escándalo. Y entonces por eso en la casa no se quería nada, se consideraba que Diego Rivera y Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo no, pero que Diego Rivera era un pervertidor, un perverso, un gordo malévolo. Yo lo único que vi fue un gordo panzón con dientitos de leche. Y entonces le dije, ¿y sus dientes nunca son se de le leche? Cayeron. No, porque eran chiquititos. Entonces me dijo, sí, sí, son de leche porque a mí me alimentó una cabra. Y con esos dientitos chiquitos me como yo a las polaquitas preguntonas. Así me no dijo. Te asustó. Para nada. Bueno, sí, yo después le tuve simpatía, pero no tanta. Le tuve mucho más simpatía a Rufino Tamayo y a otros. Illus Quicus es la historia
de una niña inocente que todo mundo identifica contigo. ¿Podrías haber escrito la historia de una niña perversa? Bueno, yo creo que Lilus, yo creo que todos somos candorosos, pero también somos las dos cosas, somos cándidos y somos ingenuos y somos perversos. Entonces yo creo que quizá hubiera podido, yo creo que Lilus Kikus puede ser también perversa, ¿no? Pero allí nos salió, salió un libro ingenuo y un libro formado con quizá diversas niñas de mi época, ¿no? Además, cuando se publicó yo tenía 20 años, así que es una niña. ¿Qué sentiste de ver tu cuando libro se publicó, impreso? Mira, inició la colección de los presentes de Juan José Arreola, donde después publicó Fuentes, Los días enmascarados, y después publicó José Emilio Pacheco. Bueno, 100.000 gentes publicaron por ahí, y ahí eran 500 ejemplares. Entonces escogieron un honguito, escogió Arreola unos honguitos de la luz, y me dijo que los pintara con, ¿cómo se llama?, acuarela. Entonces yo pintaba un honguito rosa, un honguito amarillo y un honguito verde. Y después esos libros yo creo que los repartí a mi tía Cuquita, a mi tía Carito, mi tía Mimisita, quién sabe qué, se los repartí a toda la gente, además con un agradecimiento enorme de que los aceptaran. Y creo que unos cuantos fueron a dar a alguna librería. Y esa fue la historia de Lilus Kikus. Tus pequeños royalties tuviste. No, no, yo creo que no tuve nada, no, no recuerdo haber tenido nada. O sea que solamente tú y Pita Amor han sido las los personajes o las personalidades literarias de tu familia. Yo creo que han sido, ella no, ella dice que yo no soy ningún personaje literario. Ella me rechaza mucho, me decía, no te compares con tu tía de fuego, no te compares. Ella siempre, y además ella me prohibió que me pusiera el amor. A mí eso no me preocupó nada, porque mira, ya ponía Tosca, es tan largo. Claro. Y luego me decían que si yo era una espía rusa y no sé qué, que dije, no, ya añadir amor, ya, ni modo. Entonces, no fue gran preocupación, pero ella sí me rechazó muchísimo. Todavía me rechazó. Bueno, ahora ya como está viejita, ya se hizo más amable. Pero antes no. Elena, ¿qué sientes al ser entrevistada en lugar de ser tú la entrevistadora? Bueno, mira, siento que pues siento la vejez. Es horrible. Siento, bueno, ahora ya me toca, o ahora yo estoy en el lugar del entrevistado. Pero yo quise muchísimo siempre a mis entrevistados, yo los amé mucho. Y además tuve una relación bien profunda y bien larga con ellas, con ellos. Recuerdo con Luis Buñuel, fue una amistad tan larga y tan bonita, y fuimos a Lecumberri juntos, fuimos varias veces a la cárcel, visitamos la cárcel, incluso muchas cosas muy notables que vimos. Tengo de él unas fotos con el retrato que le hizo, ay, yo no sé si Moreno Villa, un retrato muy bonito, y dice a Elena con mi amor platónico, pero ya se le está borrando el letrero, luego está por ahí colgado, luego te lo enseño. ¿No lo vemos? Entonces yo lo quise, a él y a Ran, iba yo a comer allí, pues tú fuiste, fuimos juntas. ¿Cuándo? No, una vez Carlos invitó a una comida. Y estaba Buñuel y estábamos Guillermo Haro. Ah, sí, es verdad, sí, sí, lo recuerdo. Y entonces yo le tuvo, y además me llamaba mucho la atención toda su cosa religiosa, porque tú sabes que sus cenizas ahorita misma están incluso aquí en una iglesia, él tuvo un gran afán religioso, un gran afán por los sacerdotes, y como mi mamá siempre fue muy religiosa, entonces me llamaba mucho la atención. Y mi mamá también quiso mucho a Buñuel. Oye, Elena, y todas estas entrevistas que hacías con estos personajes, Buñuel, Alfonso Reyes, etcétera, las hacías siempre de una manera muy candorosa. ¿Era realmente así? ¿Eras tan impertinente, ingenua, o eras impertinente sabiéndolo? No, yo creo que cuando empecé, ahora ya sería sabiéndolo, ¿te imaginas? Pero cuando empecé, yo venía de un convento de monjas de Estados Unidos, de Filadelfia, no sabía nada de historia de México, no conocía mi país. Mira, ni siquiera hablaba bien español, porque yo todavía decía su edad, todavía me digo, decía nadien,
decía vide. ¿Por qué? Porque yo aprendí el español en la calle o en mi casa con las muchachas. Entonces era una... no sabía nada de nada y mucho menos sabía algo de la persona que estaba entrevistando. Por eso les hacía preguntas incluso acerca de su físico. Por ejemplo, le decía, te digo a Diego, ¿por qué sus dientes son de leche? O al otro, que ¿por qué estaba panzón? Al otro, ¿qué le había pasado? Que si se le... A Mauriac le preguntó, Mauriac que tenía cáncer, un cáncer en la garganta, le pregunté que qué le pasaba en la voz. A François Mauriac, ¿te imaginas? Entonces, yo creo que había algo hay mucho de ignorancia horrible y mucho de falta de preparación y también mucho de que yo tenía que, a ver cómo le hacía, pero sacar la entrevista adelante. Pero hiciste una escuela finalmente, Elena. Bueno, la gente empezó a leerme en la sección de sociales de Excelsior, empezó a leer porque decían, a ver qué esta bruta, esta bestia, ¿qué va a preguntar? ¿Qué estupidez va a preguntar? Y entonces empezaron a leer las entrevistas y a comentarlas y a decirme que querían que los entrevistara o que fuera a entrevistar a tal cual persona. ¿Sí? ¿Y te sigue gustando hacerlo? A mí me gusta muchísimo el diálogo con el otro, me gusta mucho, soy muy curiosa, me gusta mucho, pero ahora lo que más me gusta quizá es el diálogo, ¿no? Y las dos carreras van compaginadas finalmente, ser escritora de ensayo, de novela y al mismo tiempo escribir periodismo. Yo creo que va muy adecuado para una persona como tú que... Fíjate que yo creo que es muy duro. Yo quisiera ya dejar totalmente el periodismo porque me quita mucho tiempo y además porque en el periodismo hay una suerte de condena atroz. Mira, yo veía periodistas, que además los periodistas siempre han sido muy borrachos. Veía periodistas que me decían, ay, Elenita, estaban siempre tecleando en su Remington y bajaban al bar y se echaban sus copas y luego volvían a subir y me decían, ay, Elenita, ya váyase, usted que todavía puede, porque a mí me agarró el maquinazo y mire usted dónde me quedé. Entonces hay algo muy dramático en estar toda la vida en el periodismo. Ahora, dejar el periodismo también es muy difícil porque... Hay un dicho en un cuchillo que decía, cuando esta víbora pica, bueno, era, creo que era así, era como un puñal, no hay remedio en la botica. Así es el periodismo. Si tú no te sabes salir a tiempo para hacer otra cosa, te agarra, te estrangula y te deja, ahí te deja así bajo los escombros. Entonces yo creo que hay que salirse. Ahora yo procuro hacer poquito periodismo, y poquito. Escribir más. Y dedicarme de veras a las novelas, porque luego me salen unas novelas horripilantes como Tina Modotti, que no le dediqué, no me encerré a hacer eso. Entonces, como hacía periodismo, daba conferencias, viajaba, y además pues soy mamá y lo que tú quieras, voy al súper, pues lo que hacemos todas que hacemos las mujeres, todas. ¿No? Entonces, me salió una novela toda colgada, toda con unos... así unos masacotes, porque llegaba del viaje y a unos que tenían que estar muertos los resucitaba y a otros que no, ya no tenían que estar, bueno, hacía unas cosas horribles y todo yo me lo saboteé solita, ¿no? Por no encerrarme a hacerlo. ¿Quiénes de tus entrevistados han sido los que más huella han dejado en ti por su personalidad y su inteligencia? Bueno, mira, yo considero que le debo mucho a Octavio Paz, porque cuando yo era joven, justamente cuando tuve a los 22, 23, él me empezó a decir que leyera, me llevaba a la librería francesa, me hizo leer la Fille aux yeux d'or, me hizo leer a Balzac, me hizo leer Le rêve dans el sueño en el pabellón rojo, me hizo leer a Breton, La clé des champs. Entonces me ponía varios libros y me decía, tú lee, tú lee. Él estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cuando estaba en la Avenida Juárez. En la Avenida Juárez. Y entonces nos atravesábamos y íbamos a la librería francesa. Él se ponía a ver miles de libros y luego me decía, a ver, ¿qué cosa vas a ver tú o qué cosa vas a hacer? Y luego íbamos al Quicos, donde había un poeta muerto de hambre que se llamaba Augusto Lunel, peruano, que después me lo encontré en París, que tenía un pegue con las mujeres que no lo podía creer. Y entonces, pedíamos unos grandes cafés con leches así, en el Quicos, tomabas unos grandes cafés con leche y luego Octavio le disparaba a Augusto Lunel como unas 5 tortas.
para que este pobre, pues sí, porque además estaba flaquísimo y se le notaban para que así aguantara, yo creo que como 5 días. Y luego, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de esa época, siento que él de veras fue muy cariñoso conmigo, muy, pues muy apoyador, ¿no? Y también otro que fue muy lindo conmigo fue otro poeta, Carlos Pellicer. También Juan Rulfo fue muy cariñoso, aunque Juan Rulfo siempre decía, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, a mí ya me quisieron fregar por aquí. Siempre era un costal de quejumbres y de desconfianzas y de rencores, siempre estaba así. Pero también tuve una relación así también muy profunda con él y hasta que murió. Y con mujeres, ¿cuáles fueron las mujeres más interesantes Yo para tu vida? estaba enamorada de Rosario Castellanos. Una vez que le invité a comer a mi casa, yo no podía creer que Rosario Castellanos viniera a comer a mi casa. Y otra que me deslumbró también, pero nos deslumbró a todos, era Elena Garro. Nos invitaban a Carlos Fuentes, tu marido, a Jorge Portilla, que siempre estaba en las angustias, y Ana María Xirau, a Ramón Xirau, a casa de Octavio en un departamento que estaba creo que en la Avenida Nuevo León, y ahí jugábamos muchos juegos de salón y éramos muy felices, estábamos muy contentos Ya no, nosotros. ya no hay esos grupos, Pues ya no, a mí me esos da grupos mucha literarios. mucha nostalgia porque además para mí fueron muy formativos, ¿no? ¿Te imaginas lo que fue para mí escucharlos a todos, oírlos, oír lo que decían, ¿Y tú ahora recibes chicos que comienzan, muchachas que empiezan? Bueno, tú tienes un taller literario, desde luego, has tenido un taller literario muy, muy importante, pero ¿cómo es ahora la vida literaria de los jóvenes? ¿Ven a los escritores ya realizados, Pues ya mira, aquí a esta formados? casa, caen todo el mundo. Hoy en la mañana cayó un muchacho a las 8 de la mañana. Yo, mira, te juro que me acababa de bañar, que para hacerme una entrevista a las 8 de la mañana. Caen, gentes que pasan por la calle, todo el mundo cae. Además, como estoy en el directorio, todo el mundo cae. Y muchos jóvenes me traen sus manuscritos y los leo. Y ahora no sabes, tengo una pila porque el malo de Julio Ortega, yo le dije, por favor, no me hagas eso. Pero quiso a fuerzas, porque yo creo que no se consigue a nadie, ningún maje quiere serlo, ser jurado del premio Rómulo Gallegos. Entonces tengo cajones así, baúles y baúles de novelas que hay que leer. Y, bueno, algunas son fascinantes. Mira, he leído una verdadera joya literaria de Adolfo Bioy Casares, que digo, ay, qué maravilla que pude leer eso. Pero sí, entonces a mí me caen muchísimas cosas ahorita, también por viejita, entonces también por un lado pues me da Lecturas. gusto, pues sí, porque no, sí, es por eso, es por una razón así, es porque dicen, bueno, ella que haga eso, y a lo mejor va a ir en aumento, entonces cada vez voy a poder escribir menos y me voy a caer de cabeza en una alcantarilla o algo me va a pasar. Loca eres, oye, Elena. Elena, ¿en qué momento empiezas a tener conciencia de la injusticia en México? ¿En el 68? No, bueno, el 68 yo pensé que cualquier periodista que se respetara y que viviera el 68 y que no escribiera sobre el 68 simplemente no era periodista. Pero yo estaba con una panzota hasta acá porque en 68 nació mi hijo Felipe, mi segundo hijo. Pero de todos modos fui a las manifestaciones y recuerdo la manifestación del silencio que era... todos los muchachos les dijeron que por favor, que si no, que si iban a gritar groserías y iba a decir otra palabra, pero groserías, y si no estaban seguros de desfilar en silencio o marchar en silencio, se pusieron una tela adhesiva aquí. Entonces muchos iban así como amordazados y con tela adhesiva. Entonces lo único que oías por todo el paseo de la Reforma, ¿tú nunca lo oíste? No, no estaba en Oías México. tas. Todos los pasos de los muchachos caminando, y era tan conmovedor porque además todos esos muchachos eran muchachos como esos mexicanos tan sin nada, ¿no? Que te agarra así en la garganta, dices, bueno, ay, pobre de mi país, caramba, pobre de toda la gente, ¿no? Porque eran muchachos que les veías a leguas que
no tenían absolutamente nada y que estaban dándolo todo. Además, el heroísmo de los jóvenes, pues los jóvenes siempre se meten en ese tipo de cosas porque no tienen nada que perder. Fue en ese momento entonces que comenzaste a tener voz de protesta. No, yo ya había hecho otros libros, pues otros libros en que me había preocupado sobre problemas, pero eso sí fue, para mí me marcó muchísimo, ¿no? Elena, el terremoto del 85 en México también hizo surgir tu voz escrita en una serie de crónicas. Sí, salieron en un libro que se llama Nada, Nadie, Las Voces del Temblor, porque era muy impactante ir a hablar con los brigadistas y con la gente que estaba con su pala y su casco sacando, de veras sacando cadáveres, y les preguntaba su testimonio y les preguntaba, bueno, ¿y usted cómo se llama? Por eso le puse Nada a Nadie. Me decían, no, a mí no ponga mi nombre, eso qué importa, ¿no? Y a otros que estaban ahí viendo, también les preguntaba, ¿y ustedes qué estaban haciendo? ¿Qué están ustedes haciendo aquí? Me decían, pues nada. ¿Y a quién esperan? Pues a nadie. Entonces era nada, nadie, no tengo voz, no tengo nombre. Entonces por eso le puse Nada, Nadie, Las Voces del Temblor. Y fue ir todos los días, todos los días, todos los días, y luego publicar en La Jornada lo que me decía la gente allí mismo en el lugar de los hechos, ¿no? Gracias, Elena. Con Elena Poniatowska, Silvia Lemus.